balón abierto. Escalante ganando para el primero. ¡Viene, viene, para que viene! ¡Tapa por esta la cara del gol! Toca por izquierda, ahora para Macías, la pide Germán. Centro pasado buscando a Cano, no llega Eraso, de cabeza Germán. De cabeza, ¡al arco está! Eraso no alcanzó a bajarla siquiera, Eraso. Maecha, Larry. Se mueve, se la toca otra vez Hernández para que meta el centro. Va a meter el centro, arras de piso. Venía a ser. Pelota para Germán, Ezequiel Cano sale como libre. Viendo su partido América, pero otro ataque. Oye, el conjunto de Jaguares está llegando a la misma línea de puntos. El conjunto Atlético Bucaramanga. ¡Qué buen pase, Medellín! Y por la noche, Medellín, Millonarios. ¡Zapatazo de Larry! ¡Otra vez Viera! ¡Centro de Sánchez! Dar el contraataque. Pelota en profundidad. Busca Byron. Aparece Larry. Angulo le pega al arco. ¡Bien! ¡Ya fue de Viera! El toque no va de Larry, sí. Viene ahora Escalante esperando. ¡Remonte que Rufai! ¡Espanta media la bola viva! ¡En el área! Independiente Medellín por el centro. La apertura de espacio de Larry le dio resultado en la primera parte y también en parte del segundo tiempo del complemento de Larry Angulo. No, sí, pase. Pase arriba buscando a Didier Delgado. Cierra en el fondo el Pereira. Insistirá Larry Angulo con el pie derecho. Le pega al arco. El centro, atención al segundo palo. El cabezazo era de Franco, el despeje. Y nuevamente la tiene Angulo. Le puede pegar Angulo. Sobre la mitad de la cancha. Ojo que se abre por el sector izquierdo. Está el jugador Cuesta. ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! Alcanza a tocar la pelota Bambo, pero saliendo el arco. Angulo le va a pegar de afuera. Se viene el remate. Está esperando Lima con el número 6 por sector derecho. Venía a cubrirse ese puesto de Pacheco que está todavía en la parte ofensiva. La recupera otra vez el conjunto de la Equidad con Larry. Deja para Mantilla. Protege la pelota con su cuerpo. Le viene a marcar Andrés Ginás. Tiene que regresar a su posición. El rubio jugador del equipo de los Millonarios. Dejando la pelota otra vez por izquierda para Pestaña. Abriendo el balón de nuevo para García. García toca para Larry. Se devuelve. No encuentra cómo salir el equipo de la Equidad al campo. No sabe cómo salir. Intenta bajarla Fernando Uribe. Cara Mantilla tocando para Larry. Angulo deja el balón para Lima. Rivaldo se devuelve, recupera la pelota de nuevo. Larry para el conjunto de la Equidad. Lima de la Equidad para Equidad Millonarios. ¡Cierrenco! Win Sports más. Recupera Mantilla. Mitad por el sector izquierdo. No llega la gente del conjunto de Millonarios. La recupera Larry. Larry tiene que devolver. Se dejó el balón. Mucho más. Marca mucho. Sí. Pues digo, por eso lo pregunto. Y se lo pregunto a usted si cree que asemella. Sí. El Sol. Aquí viene Larry. Angulo. Lo digo por el ritmo del partumen. Hay cabezazo de García. Está reclamando que lo golpeó Borja García. Será. Viene Daniel Mantilla. La individual la pierde. La va desacomodando. Intenta salir Nacional. Presión alta de la Equidad, mueve la... Es un organizador de juego. Hoy está Limota, con la edad que tiene, ya no puede conducir. Ya no puede ser ese hombre que era hace 10 años. Sí puede pasar, sí, y puede ser quien pista y maneja todo. Y los dos nueves tienen que venir a pivotear. Los dos nueves se han quedado muy sembrados los arriba y por eso no hay conexión con ellos. Y quizás Alexis García también insiste mucho ahí. Que los de arriba, que son dos postes, está Quintero...
porque Quintero se hizo en todas las divisiones menores de Envigado. Entonces, bueno, por aquí han pasado muchos y muy buenos jugadores. Dorlan. Pasado, segundo palo de Javi Jiménez. Vamos al rebote cada día. La pone en el corazón del área, no puede, va, es. De años, Juan Diego Ospina de Copacabana, zurdo, volante mixto. Sabremos bueno, entonces dónde se desempeña. El despeje de Homer. Supera la pelota Guarín, intenta hacer un cambio de frente, sale para la marca Hernández, el dar vuelta con... para atrás para Román, se para Román tocando, cortigueando otra vez, la pelota de nuevo para Vega, va luchando y abre, por, no, alcanzaba a tocar Larry, no la toca Larry, le para atrás el borde, otro protector derecho para Emerson, arranca Rivaldo, engancha a un hombre, pasa de largo Hernández, sigue Rivaldo descontando a Rivares, mete el cuerpo primero, gana la pelota de atrás, Larry anguló tranquilito, lo aguantó y lo esperó, para que... jugarla al área que lo terminan. Viene Ríos. Manda, pide el toque buscando a Daniel. La termina perdiendo y llegará la salida ahora de Pablo Lima. Aquí estará. Empiezan a presionar un poco más alto. Ya el bloque está adelantado porque lo que dijimos tiene que arriesgar. Pero eso también tiene, obviamente, esa valentía. Sus problemas porque va. Fue amonestado Andrés el triplecito Andrade, número 10 en Atlético Nacional. Dos amonestados. Manu, el lateral. Sí. No, le iba a decir a Manu para que tiene de tarea que averigüe con Loco Alves.